Mariano Clos, junto a mi compañero Fernando Niembro. Hola Mariano, una alegría enorme de estar ante un espectáculo de estas dimensiones. Vamos a ver seguro un gran partido. Así forman hoy ambos equipos. Acción Energy. Producimos la más alta calidad de combustibles para proteger el motor de tu auto y desplegar toda su potencia. Encontralos en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Acción. Acción Energy, sponsor oficial del campeonato de Primera División. Arranca el encuentro. José Manuel Rojas. José Manuel Rojas. Mantener la pelota a la mitad de la cancha sin siquiera intentar avanzar. Un poco de ambición, muchachos. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Belgrano. Lo único que superan al rival por el momento es en la posesión del balón. José Manuel Rojas. Ya pasaron 15 minutos. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco rival. Está demasiado trabado en el medio campo. Balón largo hacia adelante. Atención, puede convertir. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área. Intenta de volea. Parecía buena la jugada. Jean-Pierre Barrientos. Busca un compañero. Es una larga carrera. Están buscando meter el balón. Es un fierrazo descomunal. Un buen intento, pero no alcanzó. Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. Vamos,
mandan hacia el centro. Pelota rechazada con firmeza. Jean-Pierre Barrientos revienta el balón. Saca el pelotazo largo. No, así no, No llega a destino. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta buen avance del equipo rival. Es un pase que rompe la defensa. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Juega hacia un costado. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No encuentran la vuelta para sorprender al rival. Ahí está, viene. Qué bien se escapó. Atención, va al centro, va. Revientan el balón. La garra de volea. A ese remate de lejos le faltó precisión. Un buen tiro de larga distancia. Con un poco menos de fuerza, quizás no se levantaba tanto. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival. Señoras y señores, la historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Saquemos un tomate, tres tuppers al azar y digamos sin miedo, yo preparo algo. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate una heladera Whirlpool No Frost en 12 cuotas sin interés de 2.191,58. En Garbarino, pensamos en vos. En Action Energy producimos la más alta calidad de combustibles para proteger el motor de tu auto y desplegar toda su potencia. Encontralos en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Action Energy, sponsor oficial del campeonato de Primera División. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Belgrano hizo un gran primer tiempo. Fue claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Jean-Pierre Barrientos la juega bien hacia adelante. Saque de banda. La juega hacia adelante. El arquero toma la pelota. Segundo tiempo y seguimos sin goles. Saca el balón y aleja el peligro. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. Esto será de nuevo córner. Así hay muchas cabezas relamiéndose en el área. Vamos a ver a quién encuentra.
qué gran técnica para darle la pelota. Regalan algún golcito, muchachos. Todavía hay tiempo. Lindo centro desde lejos. Gran pase a través de la defensa. Va con todo, trabar abajo, no hay falta. Pase atrás al arquero. Pelotazo largo del arquero. Se anticipa y la rechaza. Busca el delantero, a ver si lo encuentra. Empuja el equipo con su juego. Dio todo, no podemos pedirle más. Es un gran esfuerzo. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. La mete. Ahora hay saque lateral. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. La juega profunda. Tira un pase largo hacia adelante. Largo por arriba. Bien jugada hacia la esquina. La recibe abierta. Así va el centro en diagonal. La juega bien hacia adelante. Pelotazo largo. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. Defensa con este pase. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Tremendo cómo se le tiró. Saca el pelotazo largo. Necesita delanteros más rápidos. Que improvisen, que tengan ingenio. La defensa los está superando. Enorme pase, le va a pegar. Que alguien les avise a estos muchachos que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha, se les va a terminar el tiempo. Tienen que intentar otra cosa. Generar aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. Un pase fuerte hacia adelante. Amigos, esta historia se ha terminado.
Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. Como dicen algunos, cuando no podés ganar, no es malo empatar. No era el resultado que esperaban, pero seguro que habrá varias cosas positivas para rescatar.